Creatividad Osejo es una empresa de emprendedores nicaragüenses que desde finales de los 80 elabora juegos educativos de mesa relacionados a la geografía, la historia, turismo, naturaleza y más recientemente sobre la promoción de valores. Me recuerdo que fue el juego de ahorro energético que se llama Ilumine su Hogar. Fue el primer juego que lo hicimos en el año 1989 para INE. Y fue un juego que se llamaba Ilumine su Hogar y que hablaba sobre el ahorro energético y hablaba también de cómo usar la energía limpia. Posteriormente a eso, pues eso se perdió, después retomamos y como le hicimos un trabajo para el Instituto Nicaragüense de Turismo a comienzos del año 2000, vimos la importancia de enseñar turismo a la niñez y comenzamos a hacer el juego Ruta Nica. Eso fue realmente un boom. A nivel nacional se llevaron a los departamentos los juegos y eso se regó y rápido pues se extendió y se requiere de más, y fueron 10.000 juegos. Recordemos que teníamos una población de casi 1.200.000 niños de primaria. En 2012, Creatividad Osejo elaboró el juego Amigoso, una vida con valores, donde crearon personajes con 50 tarjetitas que contienen mensajes con valores y antivalores para que los niños los conozcan y reflexionen. Una vida con valores tiene instructivo, porque el juego tiene que tener un instructivo para que aprendan. Viene en su caja, que es una caja que es práctica, y en la caja trae el tablero y trae las tarjetitas. Tarjetitas que expresan valores y antivalores. Estos son los antivalores, por ejemplo, la enemistad, la timidez. También tenemos aquí como la enemistad. Todo eso son antivalores. Nosotros recorrimos a los libros de educación cívica y miramos que en las clases la formalidad en que se enseñaban los valores era demasiado cuadrada. Entonces, para enseñar valores dijimos que el niño aprenda jugando, que interactúe alrededor de 5 niños. Para este juego de mesa, estos emprendedores realizaron grupos focales para la efectividad didáctica. Así también, este emprendimiento les hizo ganar un concurso de emprendedores que en 2014 realizó el Consejo Nicaragüense de Ciencia y Tecnología, CONICYT. Una cosa muy importante de este juego es que cuando yo vivía en la Centroamérica se empleó gente que estaba desempleada, madres solteras que llegaran a armarlo, porque para esto se tenía que armar el juego, se tenían que armar las cajas, armarse, después se tenía que compaginar las tarjetas. Nosotros contratábamos una imprenta y nos llevaban las cosas así, las teníamos que armar y después de armar las piezas, meterlas en una bolsita, meterlas aquí y embolsarlas. Eso es muy importante también porque esto fomentó darle empleo a mujeres y a madres solteras de la Centroamérica. Pueden adquirir los juegos, los podemos hacer algo personalizado, lo podemos hacer tamaño gigante, tamaño grande, o esperen a que tengamos pronto una nueva edición porque ya está agotada, vamos a hacer una nueva edición. Tenemos en Facebook un sitio que se llama Amigosos, Amigosos Creativos tiene un sitio que se llama Amigosos. Ahí vamos a este año 2020, pues tenemos la línea de abrir de nuevo, ¿verdad? Esto porque queremos que también en Facebook se le ayude a los niños y adolescentes. Otro juego didáctico elaborado por estos emprendedores es Ruta Nica, que invita a conocer la historia y los valores culturales de nuestra nación. Los precios de estos juegos oscilan entre los 350 córdobas, accesibles al bolsillo de padres de familia que quieren invertir en la educación de sus hijos. Entonces, aquí es de conocimiento, aquí es de drama y siempre de conocimiento. Lo importante de estos dos juegos es aprender jugando, aprender lúdicamente. Es una innovación, es algo que se tiene que incrementar, porque poner cualquier juguete, cualquier otro juego, eso no le va a ayudar a su formación. Hay juegos que destruyen, como uno que se llama, que no quiero decir el nombre, pero que fomenta, digamos, la plata, fomenta la codicia al dinero, a tener un monopolio, inclusive manda a la cárcel a los jugadores. Hay otros juegos también que no tienen ningún contenido lúdico y uno puede comprarlo y son carísimos, pero estos son bien cómodos. Este juego por lo menos anda
aproximadamente entre los 8 y 10 dólares. ¿Ves? Estamos hablando 8 por 3, como 250, 300 cordos. El otro vale como 350. Y vemos pues que no tiene nada que envidiar a otros juegos que son de afuera. Y entonces los planes que tiene la empresa creativa es precisamente ser parte de la sociedad creando este tipo de juegos lúdicos con el apoyo de plataformas que tiene nuestro buen gobierno, como son Nicaragua Diseña, Nicaragua Emprende, las ferias que hay en los departamentos, las ferias nacionales. Todo eso apoya a los emprendedores, apoya a estos negocios, a este tipo de empresas como esta, que es educativa, a que se dé a conocer. Entre los próximos proyectos de creatividad Osejo estará el juego didáctico de mesa Siga la Seña, que tendrá que ver con la educación vial para concientizar a nuestros niños de la prevención de los accidentes de tránsito y el resguardo de la vida. Este proyecto, que se ha logrado mantener en el tiempo a pesar de las adversidades, fue creado también para niños que están empezando a descubrir la lectura, con el fin de que aprendan de los valores de la vida jugando. Thank you.